Nexa. Continuamos en Next en la Malina a través del 88.2 de nexfm.com y en twitch.tv barra nexfm y sí, 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 estamos de martes y sí, 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 me ves muy bien acompañado por Miguel Huerga, volvemos a la cata de cervezas artesanas, hoy con bombas que me estaban contando fuera del micrófono, primero te saludo Miguel una vez más, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal el veranito? Bien, trabajito, no tan bueno como esperábamos, pero bien, no tan bueno, sí. Sí, agosto pinchó un poquito, pero, pero bien, ha estado bien. Bueno, pero. Sí, sí, la le, línea es buena. La línea es positiva. Sí, yo creo que las circunstancias no han ayudado, pero bueno, ha estado bien. ¿Las circunstancias mm -hmm. climatológicas o.? No, eh, mundiales. Ah. Sí, inflación, bla, 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 bla. Algo bla, bla, que pasa por ahí en Ucrania. Sí, cosas de esas. Ya, la bueno. gente yo creo que se asusta un poquito, pero bueno, ha ido bien. No ah, dejar. Y, por cierto, para los que nos están viendo por Twitch, tenemos efectos especiales de luz. Para que no se asusten, ¿eh? <laughs> <¿quién sabe? risa> tenemos que cambiarla y como, como eh, no podemos sacarlo, ve, ahí se encendió otra vez. Eh, son efectos especiales, ¿eh? No se, no se preocupen que ya estamos mejorando en eso. Eh, retomamos este espacio que, por cierto, eh, la semana que viene vamos eh, probablemente se falta cerrar. Ya hablé con Raúl, que quiero agradecerte públicamente que viniste al contacto eh, de Raúl de la bodega del Albir. Es un crack, ¿eh? No sabe todo de vinos. Es un crack. Todo. Es increíble. De hecho, está hoy en Venidor porque es juez del concurso de coctelería, el primer concurso de coctelería de Venidor. Eh, y a lo mejor tenemos que bajar al CDT, probablemente, y, y charlemos con él. Pero quedamos en que una semana, una semana, bueno, probablemente el martes que viene iniciemos eh, la sección de cata de vinos. De cata, pero de conocimiento también de vino, porque, bueno, como lo acabas de manifestar tú sabe de todo y me estuvo diciendo no, ¿por qué tenemos que hablar de esto y de esto otro? y no sé qué y de la lengua y de los taninos y tal y como es un crack es y, un catador increíble eh, mm. y bueno aprenderemos también si te quiere venir te viene yo sé que tiene <laughs> <laughs> el negocio pero, pero aprender de, de, de los que saben siempre, siempre es un, un privilegio y un placer hoy venimos con tres suaves ¿no? hoy venimos fuertes porque <laughs> se acaba el verano está nublado hoy sí. así que vamos a, a entrar en, en modo invierno Vale. Ya, modo invierno, vamos a pedir dos stouts Potentillas Bien, de, stouts. de 11 y 15 grados oh. Y acabaremos con un barley wine De 13 graditos Madre mía eh, ¿Cuál es la tendencia? Es decir, cuando se acaba el verano Son cervezas un poco más frescas, incluso hasta cítricas cuando, cuando llega el frío Apetecen cosas más potentes Cosas que te calienten, el alcohol te calienta Son cervezas más maltosas Más fuertes, que las tomas más despacio Es otro estilo No es tan refrescante es más, te llena la boca. Vale. Y te, te, pone, te pone fino. Claro, porque aquí el invierno aquí es suavecito pero vamos a hacer como que no fuera tan. Exacto, uvecito. estamos de, de Alemania hacia arriba. Sí, vamos a pensar que estamos en el Polo Norte. Ah, mejor aún. Bien, entonces necesitamos un caldo. <laughs> necesitamos calentarnos. Un caldo interesante, digamos. Así que vamos a empezar a calentarnos con esta Imperial Stau de la 15, que son unos chicos de Pamplona. Ah, Pamplona, sí. bien pre-estado Stout en lata, que es algo muy moderno, pero ya hemos hablado de esto, en lata sí. mucho mejor. Sí, sí, lo hemos, lo hemos hablado mucho. Se más que que la... conserva mejor. Sí. Pero le, le pone eh, por dentro un, un film, una película, algo para... La, la, el proceso de producción de las latas realmente no sé cómo es. Uh -huh. Pero ya te puedo decir que no dejan ningún sabor en la cerveza. Claro, por eso, pues, bueno, sí. aquí hemos, somos testigos de ello. latas la, la de hace de... 30 años, pues igual era otra cosa, pero hoy en día la tecnología te permite hacer estas cosas sin dejar ningún sabor, de la luz, está más aislada del exterior, la cerveza está mejor. Se conserva mucho mejor. Es que, eh, al, como anécdota, los tres días de vacaciones que me tomé en verano eh, fuimos a una, a una bodega de vinos y nos comentaba el chico por cierto lo entrevistamos uh, hace hace dos tres semanas de, la, de bodegas Neleman y eh, que tienen un producto de ahora va a venir el vino en cerveza que eh, el, el vino, vino en cerveza de... en vino en lata mm. muy parecido porque nos mostró allí unas que, que tenía que no las no tenía permiso no tenía permiso de abrirla eh, pero que al norte de Europa ya se está estilando eso que la conservación también es muy buena que está sí un... yo y, y yo sé que también hay, hay vinos en barril que también se conservan estupendamente. Sí. Los mismos barriles desechables que las cervezas, bien los vinos. Hay bodegas aquí que los hacen para mercados exteriores, ah, para exportación. En España son muy tradicionales con los vinos, y queremos botella, y a ser posible con corcho, que no Corre. sea plástico o que no sea rosca. rosca. Pero, sí, porque no es vino, ¿no? Pues, pues son muy tradicionales, <laughs> son muy tradicionales. Las bodegas <laughs> tienen eh, procesos muy estrictos para las denominaciones que otros países no los tienen. Vale. Y pueden usar la tecnología. Vale, pues vamos a probar esta Sinister Hubs de la 15 de Navarra. Oh, mira, ya ese color se ve. Tante grat, sí, eh. Mira que espuma más densa. Sí, sí, no se puede bien. decir en la radio, mira, pero como estamos en Twitch también. Sí, también estamos en Twitch, decir. pero digamos, es un vasito estos de whisky, vamos a ponerlo para que se lo imagine que nos está escuchando en el coche. Eh, servido mmm, prácticamente todo, pero la mitad tiene espuma, o sea, tiene una, una espuma profusa. Densa, muy bonita. Y se mantiene un montón. Como ves, te la he servido hace unos segundos sí, y, y todavía, todavía está ahí la espuma. Sí, señor. Si te tomas un, los barley wine las espuma es, desaparece más rápido. Esta es más densa. Más densa. Es una espuma muy marrón, no es blanca, como en las lager, en las sipas Claro, el tipo de cerveza la hace más Y oscura. a ver, y si, si tú la pones en una mesa así, hasta puedes pensar que es un refresco, una gaseosa de, de cola. O un café. O un café. Cuando sí. se baje la espuma, o un, un cappuccino. Correcto. Bueno, vamos al lío. Salud primero, ¿eh? Bien, ahí, olemos. Huele un poco a caramelo, cereal. Sí, no no se le siente tanto en tueste, ¿no? Esa, mm. esa De las stout que suelen ser. Eh, se le suele notar bastante en nariz la, el, el tueste. Mm, yo por, le noto un poquito ya el alcohol en nariz. Ahora probamos a ver qué tal. Oh, está muy Notas rica torrefactas sí o sea, ahí mm. en boca sí se nota el tueste sí. y, no se nota el alcohol no se nota no, mucho no, no es tan avasallante tanto. si mm. tiene un un poco justo se nota que calienta un poquito tal, sí. el alcohol pero no es está bien integrado sí mm. está muy rica y el postgusto sí se siente más sí. el, 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 el tueste, el ¿no? El... ¿no? No se ve porque es, es muy oscura, pero es, es clara. O sea, pese a ser oscura, no es turbia. Si la pones a contraluz, se notan un poquito las, los, ¿Mm? los tonos. O sea, es oscura porque no se puede ver atraer de ella, pero no es turbia. Exacto. No, pero está esta, esta, ¿este es de cuántos grados? Esta tiene poquitos, 11 grados. Comparado con un whisky, esto Once. no es nada. 11. <laughs> Pero está rica mm. está muy bien la siguiente se nota más el alcohol estar un poco calientes que es como tiene que ser ah se tienen que beber si así esta, se tienen que beber en torno a 10 grados vale o sea sí, la más mete, más. Se, se, se conserva mejor en la nevera y, y cuál es la recomendación sí, meterlas tú, con, en nevera meterlas y después las sacas nevera nevera un rato y, y, que y se temperarlas te un poquito la temperarlas un poquito antes de beberla porque si no pierdes todos los matices no al revés color. no tenerla fuera meterla un ratito en la nevera y no mejor se conserva mejor en frío vale Wow, y esta, estas cervezas Con tanto grado alcohólico Estas maduran muy bien vale. Estas con el tiempo van evolucionando Y se adquieren pueden tomar más. como los vinos Las sipas hay que beberlas frescas Estas se las puedes guardar En el cajón durante una temporada Y ah, evolucionan mira, Ese es un buen dato mm. Las Stout duran un poquito más Y, y adquieren mejor ¿no? En general Las que tienen grado alcohólico más alto Aguanta mejor, mejor el mejor. tiempo el, el lúpulo las las dobles ipas las triples ipas Vete las frescas aunque tenga mucho alcohol porque el, los aromas de los lúpulos desaparecen vale mm, mira. que no solo bebemos que aprendemos también claro, de que eso se trata que es una cosa que raúl me, me dijo ustedes ahí lo que más, más que cantar ustedes lo que hacen es beber bueno sí pero, sí, <laughs> pero aprendemos también. Y, y evangelizar un poquito enseñar un poquito que es este mundo que es un poco desconocido poco a poco menos, pero es desconocido. En tu caso, en en ahí en el Albir tuvieron mayor clientela local españoles, quiero decir, o mucha gente de afuera. No, este, el año pasado fue mayoritariamente español, pero este año ha habido de todo. Ha habido de todo. Había, un poquito, había españoles, había extranjeros, noruegos, belgas. Lo bueno, siempre. las dos tres veces que fui, eh, salvo <laughs> Green, eh, Green Republic, eh, <risa> 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 casi todos eran extranjeros, ¿no? Sí, este año ha habido más extranjeros que el año pasado. El año pasado las restricciones, el corona, claro. el li -li, bla, bla. Pero este año ya los extranjeros han vuelto. ¿Y, y, y se ha visto afectado el mercado? Uh, o sea, ya está pasando verano, ya baja la afluencia, evidentemente, pero el, los precios han aumentado. ¿Cómo ha ido afectando todas estas cosas? ¿El verano ha compensado de alguna manera? Todo, todo ha subido. O sea, ¿todo? absolutamente cualquier suministro que tengas te ha subido. La cerveza ha subido, la luz ha subido, el agua ha subido, todo ha subido. Y, en consecuencia, el precio final del producto ha subido claro. también. Y eso ha tirado para atrás un poquito a la gente. Claro. Creo que, Aunque se lo puedan permitir, dicen, uf, la situación no es la que debería, vamos a contenernos un poquito. Sí, especialmente el, el español, entiendo yo que justamente eh, 10,8 de inflación y eh, los precios subiendo, eh, los sueldos estancados. Eh, riesgo de una mini recesión que pueda haber, todo depende de lo que decida el Banco Central Europeo. Bueno, sí, me voy de vacaciones, pero tampoco me voy a volver loco, ¿no? O sea, Correcto. me tomaré mi cervecita tradicional. Sí, si antes salían, iban de vacaciones y cenaban fuera todos los días, pues esta vez igual cenar algún día en el apartamento. Y se cortan un poquito más. Sí, ¿Y se ha notado allí? Sí, se ha notado un poquito. No mucho, o sea, el verano ha ido bien, no nos vamos a quejar, pero se ha notado. Vamos a, a, a tratar de que, que nosotros, si dependiera de nosotros, en fin. Pero la situación es la que es sigue la guerra allí y eso. Y eso nos afecta a todos y es lo sí. que hay, hay que lidiar con ello y ya está. No hay que volverse locos, no pasa nada. Es lo que es. Después de una crisis viene otra. Sí. Hombre, tuvimos pero... la del 2008, luego llegó el corona, ahora ha llegado esto. Sí. Salimos de una y nos metemos en otra. Sí, no, ahí Vladimir lo hizo, lo hizo bien. ¿Cómo no me pueden decir nada? Pum. O sea, eligió el momento ideal para... Vale, en fin. Pero vale, nosotros vamos a... Ver. ¿Esta segunda muestra cuál es? Esta es una Mega Imperial Stout de La Pirata, los chicos de Barcelona, que hemos probado algunas cosas de ellos. Esta solo tiene 15, 15 graditos. Uf. Esto ya está en el en límite el de ser cerveza. Por, por la cantidad de alcohol. Por la cantidad de alcohol. Porque por, puedes encontrar cervezas que te digan que tenga más pero ya tienen procesos que no son los tradicionales, no es la propia fermentación, porque la levadura de la cerveza a partir de 14, 15 grados empieza a morir. Vale. Hay tanto alcohol en el entorno que no sobrevive. Entonces ya tienes que hacer otros procesos para subirles el alcohol. Que restan la, lo, lo artesano y la, lo que es cerveza. De Puede ser artesano, vida. pero ya no es cerveza, Exacto. porque la cerveza es una bebida fermentada, bla, 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 bla. Si ya aparte de fermentar le haces otra cosa para subirle el alcohol, ya no, es cerveza, ya que no es cerveza. Puede estar buenísimo y nadie lo discute. Pero ya no. Pero técnicamente, exactamente. No es cerveza. Venga, vamos a probar esta segunda. La primera de Navarra, la segunda de Barcelona. <laughs> a ver, esta tiene... Esta les... tiene un poquito menos gas que la otra. Sí, tiene menos le, gas. Y la que espuma... La También más, es oscurita. Es oscura, sí. Es oscurita. Menos oscura también es persistente, es menos, te hace menos espuma que la anterior, pero sigue siendo persistente, se sí. aguanta ahí un tiempo. Sí. Esta ya es un poquito más alcohólica, que se va a notar. Ah, pero huele espectacular. Tiene más aroma que la anterior. El aroma es es más muy, aroma, muy bueno. También aroma Casi afrutado, ¿no? a, a maltas. También las, las, las Imperial Stouts inglesas es más maltosa, las Imperial Stouts americanas son más lupuladas. Los americanos les gusta mucho el lúpulo. ¿Y a ti? A mí también. ¿Tú eres más de lúpulo Yo soy de todo. Yo no, no le hago ascos a una, a una buena cerveza. Exactamente. Mientras sea buena, no tengo problemas con los estilos. En efecto, la densidad de la, de la espuma ya ha bajado. Y es lo que tú dices. Tiene poco lo... gas, estas tienen poco gas. Tú la dejas ahí, parece un café. Mm. No. Sí. Bueno, salud, vamos a probar. tiene más cuerpo el alcohol se siente más se nota más. más el alcohol son cuatro grados más cuatro sí, o sea. grados es casi una cerveza en sí. sí exactamente <risa> <risa> sí la alegría todavía no es porque ha llegado ¿eh? pero va a llegar no, no te preocupes estamos que... trabajando en ello exactamente sí pero ya se nota también También sabe un poquito a caramelo Ahí sí sabe un poquito a caramelo sí eh, tiene un punto un punto no voy a decir dulzón pero pero que tira hacia, hacia eso sí está, estas está son rica. cervezas que si ves aquí por ejemplo fecha de consumo preferente 2026 ah justamente por lo que claro comentamos. por el grado alcohólico te da un consumo preferente aunque esto te lo puedes beber en 2027 2030 y no te va a pasar nada sí porque no es fecha de caducidad es de consumo, consumo preferente, preferente. Y, y eso es algo que, que, que Saber leer ¿no? las etiquetas de, de cualquier producto. Sí, su, se supone que en su estado óptimo es hasta 2026. Exacto. Pero esto lo ponen por, por legislación. Por ley, exacto. Por ley hay que ponerlo. Pero en esta cervezas si no pusieras consumo preferente, no pasaría nada. Dura, dura morir. Que no tiene consumo preferente. Exactamente. Esto no está tan bueno o está, me, o está mejor, según cómo la conserves, pero aguanta todo lo que quieras. Claro, el tema es que nosotros estamos viviendo esto en un límite de tiempo que no es el recomendado quiero decir es lo que tú decías no esto en, en sí, invierno sí esto es para saborearlo para exacto. estar sentado en tu sofá tranquilamente y te lo ves poco a poco como un whisky un buen whisky ah, lo está, esta está muy buena también ¿eh? está muy rica a ver. estoy tienes que probar esta eh vete ahí a, a donde viene. te acuerdas el que fue con nosotros sí sí ¿Eh? está ahí en sintonía. Es que ayer estuvo Reagan de Altaya con, mm. con Nuria Welcome Home, eh, porque ahora van a hacer tours también en inglés, evidentemente lo hace <laughs> ella. Eh, pero no probaron, no probaron, porque ese, es un, ese espacio o sea, es aquí, con, eh, claro. <laughs> no, no, además la trajo súper caliente, estaban hirviendo, o sea, tocabas la botella y estaba caliente la... Del coche, claro. Sí, sí, del coche. El maletero de lo que tiene. Dice, no, no, no. no. No las abrimos, sino que se vienen a la fábrica y hacemos el tour. Vale, perfecto, hacemos el tour. Ya tú sabes que estás invitado y estoy el que, que está invitado también. La previa o el post lo hacemos en Baixa Brubi y en el medio vamos a, al talla. Claro. ¿Ah? ¿Ah? Buen plan. ¿Te quieres sumar? Escribe al de Multi. Qué, qué, qué mal os lo montáis aquí. ¿Eh? Eh. Os lo montáis muy mal. No, la que estamos montando para lo del mundial es que no podemos decir nada todavía. Ahora te cuento fuera del micrófono. Fuera del micrófono me lo cuentas. Pero la, y la ya que, lo publico yo. ¿eh? Exacto. <laughs> no. la, estamos, si, vamos a liar una. Te voy a decir en español de España. Parda. Mira <laughs> como que él dice, claro, porque lo estamos diciendo en español de España. Si sale todo bien, hay sorpresas muy pronto, eh con respecto al Mundial y Nexa. No te puedo decir más. A Miguel fuera del micrófono y espero que no publique nada. <laughs> no. Pero esta está muy rica. ¿eh? es una, Se siente la, la densidad, se siente el alcohol. Es que el, el clima hoy, cuando me he levantado, he visto el clima doblado y he dicho, es este. hay que hacer estas cosas. Es muy Irish esto, ¿no? Bueno, a ver, yo vivía en el distrito enfrente de la Guinness. Eh, la Guinness queda en Dublín 8, yo vivía en Dublín 7. De hecho, yo abría la, 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 la persiana y veía la fábrica. Y te llegaba el aroma a Malta. Llegaba. Entonces, claro, el clima de Dublín siempre nublado lluvioso sí, y, y, luego y es esto es que es de este, era esto bueno, no, no es por uh, no es por el clima es por el agua porque ellos tienen el, el tradicionalmente tienen el agua apropiada para hacer stouts y ah. por eso tradicionalmente han hecho stouts y los alemanes tienen el agua apropiada para hacer lager y por eso tradicionalmente han hecho lager y en inglaterra tiene el agua apropiada para hacer eh, ipas y por eso han hecho ipas eso es muy Hoy, en Hoy en día, da igual, porque con los sistemas de filtrado Correcto, de agua puedes, puedes simular un ana agua Analizas también. el agua, lo filtras, le pones el perfil de agua de Dublín, perfil de agua de Burton-on-Trent, que es donde nació la IPA, y haces lo que quieras en cualquier lado. Pero hace 300 años no, nadie sabía eso, y tenía el agua que tenía y hacía lo que podían hacer. Mira, eso está muy interesante, eso no lo sabía. Mm. Cuando, claro, este, cuando evolucionó estoy... la técnica, gracias a Dios evolucionó y ahora podemos claro. hacer stouts en España estupendas, como estas dos. Sí, sí, está, viviendo, están, las dos están muy que no muy tiene muy nada bien. que envidiarle a cualquier en stout irlandesa. Pero hace 200 años o 300 años, no, no te sé decir, cuando empezaron a analizar el agua, no se podía, ya era lo que claro. había. Exactamente, es lo que hay, el río Liffey y sí, el Dublín aquí, y dale. El agua aquí es así, pues ¿qué podemos hacer? Pues hacemos esto. vas a hacer otra cosa, pero te sale esto. Sí, exacto. Te este hacer ensayo de error, mira la que mejor se nos da, la que sabe mejor. Es Ahí esta. Está. Pues dale. Y así, está. Fue. y así son las cosas. Estaba muy rica esta, ¿eh? Si es densa, si se siente ya el alcohol, se sienten lo, los grados también. Y en un ratito lo sentirás también. Sí, sí, sí. Ya... Que desayuné muy temprano hoy, ¿eh? Yo estoy desayunando ahora, así que... ¿Este es tu desayuno? Este es mi desayuno, vale. un café y esto. No, no, yo... Y, y el, y el warm-up que he hecho antes de entrar aquí. Aquí <laughs> dice, lo que desayunan los hombres, lo que tú desayunas, Acá. solo café, no. Somos, ¿Que somos hombres o muñecos? Yo seré muñeco, seré lo que tú quieras. No, no, Yo no, no, no puedo salir de casa sin comer. Estás, ¿Te estás portando bien? No, 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 es que después me da dolor de cabeza. Tal. Bien, vamos con la tercera. Ya si se sienten los grados alcohólicos, eh. Ah, mira, esta es más clarita. Esta es un poquito más clarita, es bastante oscura también, pero tiene un tono más... Caramelo. M más caramelo, exactamente. Sí, lo que más diría, caramelo. Hasta red, ¿no? Hasta casi roja, una, una cerveza. Los, los barley Wine son el, el estilo inglés con más grados alcohólicos. ¿Esta? Este. Se llama barley wine, lo llaman wine porque es el que más alcohol tiene. Vale. ¿Esta de dónde es? Esta es de los mismos que la última, de la pirata. De los de Barcelona. Sí, los de Barcelona son muy buenos, lo hacen muy bien, no quiero desmerecer a nadie, pero las sipas que he probado no son tan buenas como sus cervezas maltosas vale. que he probado no sé igual es porque no me han llegado frescas no lo sé pero me gustan mucho más sus cervezas maltosas que sus ipas que las ipas igual ah. no he probado las suficientes ahora que probar ahora que probar más <laughs> Sí, bueno, esta de, se, tenía, se ve que tenía más gas. La espuma ya ha disminuido, pero más, más clarita. Sí, la espuma es, esta no tiene tanta persistencia, sí. la espuma como las anteriores es más no es tan oscura la espuma como las anteriores. El color es más ámbar oscuro, uh -huh. un poco turbio. Las otras sí. aunque aunque eran negras eran más cristalinas. Esta es más turbia. Sí, se nota la turbia nota que sí. es un poco más turbia, aunque son oscuras es difícil de ver pero se sí. nota. También los aromas de aquí son más caramelo y menos torrefactos. Exactamente. son usan, usan maltas uh, tostadas, tan tostadas como las Stouts, pues quedan más, más caramelizadas. Sí, sí, se nota, se nota en la nariz eso. Es muy caramelo, sí. También bien. otra cerveza de invierno para tomarte en tu sofá tranquilamente viendo una película o viendo el fuego o viendo la tele con el fuego, lo que tengas en tu casa. <laughs> eh, yo no entiendo eso. Tú sabes eh, eh, varias plataformas lo tienen, ¿no? La, la imagen de la chimenea y la gente lo pone. <laughs> yo, yo en el bar alguna vez lo pongo. Sí. En el bar lo pongo bueno, alguna vez. Pero porque tienes para clientela. Ambiente, exacto, tienes clientela para eso. Para dar ambiente. Pero, y además hace el sonido, ¿no? Como o sea, tiene el volumen, le sube el volumen y es como que si tuviese la... Yo pongo musiquita además. Ah, tú pones mu el, mute, el mute. El mute. Pero es que tiene sonido como las chispas que saltan, eh, la candela cuando pones la madera. Me llamó mucho la atención, pero claro, yo pensaba que era otra cosa. Y no, es... Todo el eso. rato. Todo el rato, sí. <laughs> ese, ese, sí, coño, ¿para, para qué yo voy a gastar electricidad en eso? Bueno, los, los que somos pobres y no tenemos chimenea en casa, pues... Tenemos o sea, Porque está en las plataformas, en sí, Netflix, sí. en Amazon, todo eso está. Sí, en YouTube te puedes poner un vídeo de seis horas ahí. Con sí, el juego. Sí, <laughs> que... Prefiero ver un vídeo, una peliculita u otra cosa, pero bueno, en tu caso lo entiendo porque en el bar tienes noruegos, tienes y tal, que, tienes... Y, crea ambiente, en invierno, Exacto. una noche que hace frío, te pones eso, mientras la gente se bebe una pinta de esto. Crea ambiente, bueno, una pinta. De esto no es, no es una cerveza de pintas. O sea, puedes beber en pintas, pero no es de pintas. No, no, esta es de copa. Esto casi, es de copa ¿no? y disfrutarla poquito a poco. La pintas se va a calentar demasiado. Sí, sí O sea, no hay bien. que ver, es lo que hemos hablado antes, no hay que verlas frías, pero tampoco hay que verlas calientes. Exactamente, no sé. Sí, su nada. temperatura recomendada, como los vinos y como todo. Venga, vamos a probar esta tercera. Esta es un poquito más dulzona que las otras, Las otras son más torrefactas. Esta yo la noto más dulce. Sí. también tampoco soy el mejor catador porque <laughs> eh, eh, pierdo, eh, matices, pierdo matices eh, sí, bueno, eh, lamentablemente no eh, vamos a decir por qué porque ah, no vale, okay. decirlo pero, vale. pero se pierden matices el gusto lógicamente <laughs> pero está rica eh pero sí me en boca eh, es más agresiva que, que las anteriores tiene un claro, puntito los, por encima los de... torrefactos de los otros en te llenan más. Esta nota de torrefacto es más dulzona y el, y el alcohol se nota un poquito más sí. también. Pero está rica, ¿eh? ¿Cómo se llama esta? ¿Destroy? Se llama Entropy. Ah, entropy. 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 Barley yes. Wine de la pirata. No te sé decir si es... Te diría que es más estilo inglés que americano. Yo no noto mucho el lúpulo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el estado y la barley wine? Eh, las maltas tostadas. Son diferentes maltas No es el procedimiento no, 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 el proceso es el mismo Se fermenta y se madura igual Pero son, son básicamente los tipos de maltas No son cervezas lupuladas Sobre todo los estilos ingleses Los americanos sí que les gusta más el lúpulo sí. Y puedes notar un poquito más Los armas del lúpulo, pero en los inglesas no Bien A ver lo que Algún día haremos entrevistas A toda esta gente De dónde sacan los nombres para las cervezas, ¿no? Porque son son muy curiosos también. Sí. ¿no? Esta entropía, entropía. Lo, los nombres y las etiquetas con, con la cantidad de cervezas que hace esta gente ahora. <laughs> Exactamente. No bueno, tendrán diseñadores y claro, ahí, claro, sí, sí, ahí tú le das su, creatividad. Tendrán ¿verdad? su agencia y eso es lo que Exacto. lo que está bien, que es lo que hicieron los vinos hace ya unos años que hacen ed, se curraban sus etiquetas, pues. Las fábricas están haciendo lo mismo. Pero esa es la primera que, que bebimos, la de la 15, ¿cómo se llama? Sinister Hops Sinister Hobbs. Y parece a Venom. E ese es Venom, perdóname. Sí, sí, sí. ¿Es Tiene, ¿tiene, estos tienen alguna con los de Bola de Drag. Los ah, de bola sí. De Dragón, tienen, sí, ¿La Sí, Dragon Ball para, para los que estamos del la otro lado de Latinoamérica. Sí, para los que estamos aquí en la comunidad valenciana, era Bola de Drag. La Bola del Drag Sí, que lo vimos con la, yo por lo menos con la TV3. Cuando llegaba aquí la TV3. Bueno, ahora está en Comedy Central, ¿eh? Ah. Está Dragon Ball Z y creo que van a poner Dragon Ball GT en Comedy Pero Central. Yo, yo es que me quería con la traducción en catalán, no la es? valenciana, la catalana. ¿Qué? No, eso sí, está en castellano. ¿eh? Eso y si sí, lo en veo en otro idioma, ya no me, ya no me gusta. ¿Sabes que nosotros que venimos al otro lado del mundo nos pasa igual con todos? Los Simpsons. O sea, claro. Allá es Homero, no Homer. Y eso mexicano. Y luego, y luego cuando empecé a verlas en, en versión original, ya me chocaba todo. Ya, de correcto. Hostia, la, la voz de este tío ya no es la que era. Ese no es el personaje. Ya me he acostumbrado que... y ya me gusta correcto. más en versión original. Pero al principio fue chocante. Fue chocante. Y Netflix o oh, eso, eh, las plataformas, ¿cómo lo ves en versión original o lo ves en español? Yo lo veo todo en versión original ahora. Ah, muy bien. Todo en versión original. Sí, sí. Eh, es que la actuación, cuando es una actuación. Claro. Es que los matices son muy Sí, me hacía gracia eso. cuando yo empezaba a verlas en versión original. Me decía, pero Brad Pitt es muy buen actor. ¿Y tú qué sabes si no lo has escuchado nunca? Claro. Tú lo has visto ahí moverse, pero solo lo has escuchado en castellano. ¿Cómo sabes si es bueno o es malo? Exactamente. Es eso, pero como aquí somos como somos en este país, <laughs> todo bueno, hay que traducirlo. Es que eh, yo siempre lo digo. La primera vez que yo vine en España, 2010-2011. A mí me sorprendió muchísimo. Claro, he estudiado periodismo, yo tenía una empresa de asesoría y consultoría comunicacional. Me llamó mucho la atención que el lenguaje estaba como estancado. Es decir, tú escuchas a una persona mayor y utilizaba prácticamente las mismas expresiones eh, una persona joven. Eh, el de flipas, o, o sea, es intergeneracional, o sea, lo utilizan todas las generaciones. ¿En aquel lado del mundo el lenguaje se mueve más? Y me costaba entender por qué, o sea, no entendía yo coño, por, por, por qué la, los jóvenes no crean su propio lenguaje, sus propios códigos que es el, la lingüística, no lo que estudia eso. Y es cuando entiendo que aquí había una ley hecha por Franco hace no sé cuántos años de la traducción, de todo tenía que estar en castellano, además un castellano específico muy de Castilla y León, Castilla de la Mancha, o sea Castilla y, a la antigua. Y, y cuando Tú te compras un, un DVD que tiene todos los idiomas, por defecto tiene que estar el castellano primero. ¿Ah, sí? Por defecto. La ley dice que por defecto la primera es castellano. Ah, mira, ese, hasta ese punto no lo sabía. Entonces, claro, todos, pues, quien consuma televisión en España y lo ve traducido, no subtitulado, sino traducido, claro. Es el mismo lenguaje que han venido usando desde hace 60, 70, 80 años. El estándar, que han puesto un estándar y el es otro. Exactamente. Que hay. Y, y, y aquí es. en España eso se ha ido estancando. Ya creo que ahora con las redes sociales y todo esto, que claro, tienes acceso a contenidos de todas partes del mundo, eso ha ido evolucionando. Pero igual me llamó muchísimo es, la atención. Es a eso. Un, yo, yo personalmente creo que es un atraso. Es un atraso. Tra Absolutamente. Traducir ¿Tú todas que hablas las inglés? películas al castellano me parece un atraso. Claro. Porque no habitúas el oído. Al final, claro. los idiomas. Tú puedes que no, no lo hables, pero habitúas el oído a eso. Yo no, yo no soy valenciano parlante. Yo estudié valenciano en el colegio y lo aprendí con la tele. Ah, mira. Yo aprendí viendo la tele. Y no lo hablo nunca, pero si lo tengo que hablar, lo, lo Hablo con, ahí, mis, lo, lo eh, con mis fallos, pero lo entiendo. Lo ¿no? entiendo todo y no tengo problemas. Que sé lo que me hubiera pasado con el inglés si la tele hubiera estado en inglés. Exactamente. estaba un poquito de inglés en el colegio, veo la tele en inglés y aprendo inglés. Eso es. Pero como tenemos esa, ese atraso, en mi opinión, pues no sabemos inglés. Sí, sí, en sí. Portugal todo está en inglés. Ah, sí, mira. Y los portugueses hablan inglés. En Escandinavia todo está en inglés. Y, ahí y claro. los escandinavos hablan inglés. Sí, Aquí son todo milingües. está en castellano. Y, perdón por la expresión, pero somos catetos que sí. no hablamos inglés. Sí, 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 es, es lo que, que es, 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 es así. Y además, a veces la pronunciación, a mí me da risa de que no los entienda, ¿no? Quieren decir sol, son, sol, son, san. Aquí lo dicen con A. O sea, cambian las O por las A. Sí, la, es una la pronunciación. Yo creo que al final yo voy a tener mi acento español toda mi vida hablando inglés. Y no pasa nada, y estoy orgulloso de él, y lo voy a tener, y no lo quiero perder. Pero sé sí inglés. Pero puedo hablar inglés con mi acentazo español, que tira para atrás. Pues correcto. Pero bueno, puedo, pero tú eras comercial y viajabas por toda Europa. Sí, yo, yo no tengo problemas con el inglés. Llevo muchos años viviendo en inglés y trabajando en inglés. Pero es lo que hay. Mi acento español no lo voy a perder nunca y claro. no lo quiero perder. Pues no pasa nada. No soy el más españolista de los españoles, pero soy español y es lo que hay y es mi cultura y no la quiero perder. Ya ya está. Está. Pero hablo inglés y aprender inglés. Es que es así de simple, ponerlo todo en inglés. Dejar es de sencillo. traducir las cosas. Hago un alegato aquí, bla, bla, bla. <laughs> Yo como próximo ministro de... <laughs> no. no, pero es, es un atraso que tenemos en este país sí, y sí, sí. es lo que es. Y además sí. en una zona como la nuestra, la Marina Baixa, que es tan turística. Que vivimos de los guiris. Vivimos del es turismo. que vivimos de los guiris. ¿Cómo no incentivan esa... Es, a hablar inglés? Es algo que... Pff, es. Claro, es que es pérdida de negocio. Es tan sencillo como eso. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tú haces que el cliente vuelva? Atendiéndolo bien. Claro, y si, y si hablas un idioma, él, o al menos un idioma universal, pues mira, son noruegos o son daneses, claro, pero te hablan inglés. El inglés es el idioma universal. Nos gustará más, nos gustará menos, Eso pero es. es lo que es y no puedes luchar contra ello. Pues adáptate, aprende inglés. Mira, ya te lo has acabado, no, no, no. Ya, ya está subiendo. Bien, así haces la radio más feliz. No. Ya está. No, no, te Esto es felicidad en una lata. Mira cómo nos los vende Miguel, ¿qué hora es? Y 25. Bueno, nos quedan cuatro minutos, estimado Miguel. Un poquito para ti. Y quedan vale, aquí muchas unos gracias. ¿Cómo ves el, el futuro este otoño-invierno? ¿Se prevé cómo? Eh, por lo que te estaban diciendo la misma clientela europea que te estaba viendo yo por, por cómo ha empezado septiembre igual que el verano ha ido bien agosto bajo un poquito pero el verano en general ha ido bien septiembre ha empezado muy flojo flojito no septiembre ha empezado flojito no sé por qué yo no no te lo sé analizar pero ha empezado más flojito y qué percibías tú de la clientela que, que te llegaba la, la, al final eh, lo mío es un poquito una burbuja porque es un producto premium y es otro tipo de gente. Como igual no, no te puedo analizar el contexto general, yeah. porque es un poquito burbujita en, en las cervezas de cuatro euros. Claro, no se las toma todo el mundo. Cuatro está, por ejemplo, en mi bar son, creo que son seis y medio, un tercio de seis euros y medio. Si sí, no es para o sea, todos el, los bolsillos. El que se lo permite y el que le gusta y tal, no es el estándar general, con lo cual no te sé decir cómo va a evolucionar, pero sí que te puedo decir que septiembre ha empezado flojito Y eh, la del que fue que bueno, que nos vimos ahí hace un par de semanas, al final te llegó rebufo de ahí, llegó... Sí, yo todos los eventos que hagan ahí cerca, ayuda, al final ahí. atraen más gente y pasa más gente y alguno se equivoca y entra querría <laughs> sí, ir a otro lado, pero me ve y digo, hostia, qué bonito, vamos a entrar Bien, todo, ¿no? todos esos eventos a mí me vienen estupendamente claro, claro que sí claro. claro que atrae gente cuando hicieron hace dos o tres semanas una concentración de Harley's y tal sí la gente va a ver las Harley's pero hombre mira mira qué ah, bonito mira. esto vamos a entrar aquí todo eso atrae gente cuando no estás en cuando no estás en la zona de paso principal todo lo que haga ya cerca que atraiga gente claro. eh, viene bien algo 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 cae. cae siempre cae algo muy bien y 27, nos tenemos que despedir ¿Cómo las has pasado? Estupendamente, oh. como siempre. Bueno, yo también. Un ya placer nos... aquí, siempre. Sí, ya los grados uh, comienzan a subir hacia el cerebro. Bien, tardan un poquito más, pero bueno, poco a poco. Pero ahora hay Estamos que Estamos trabajando que en más. ello. Sí, sí. Ahora tienes que hacer, ahora vas a hacer la... el programa más smooth. No, no, ya, ya, ya terminamos ya. Ya, también. Sí, claro, y media, ya está. Estuvimos <laughs> 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 más tiempo. Aquí. <laughs> <laughs> pero bien, eh, muchísimas gracias Miguel. Gracias a vosotros. Nos vemos en 15 días, ¿no? Encantado de volver. El martes que viene, falta cerrarlo, no me confirmaba confirmado, pero probablemente. Sí, sí, a, yo por lo que a... hablé con él el otro día. Ah, lo tengo ¿sí? sí, se pasó por allí. Encantado pues, de quedamos vivir. en hablar esta semana. A ver sí, si sí. se viene el martes que viene. Mm. Abrimos esa sección de vinos para aprender. Yo de cervezas había un 1% o un 2% de cervezas es 0,01. De vinos es 0,01. Pues otro mundo más limitado que las cervezas por los estilos, pero todo es un mundo y aprenderemos con Grol, Seguro. y que quiero nuevamente agradecerte por ese contacto, yo me despido hasta mañana, claro que sí, mañana más, mejor Pff, difícil con esta casa eh, son cosas difíciles de superar, pero lo intentaremos. Intentaremos brindarte como siempre toda la información, todo lo mejor, lo que sucede en nuestra comarca de la Marina Baixa. Soy Valentín Finoviedo, me despido hasta mañana. Recuerda, hoy juega el Barça, 9 de la noche es el partido, 8 de la tarde la previa con el perrito malvado. Y con Josan Piqueres. Hoy no, ya es tarde. Justamente grabamos a Breca. Mañana juega el Madrid frente al Leipzig en el Bernabéu. Lo vivirás también por aquí. Mañana te lo recordaré. Muchas gracias eh, por estar allí, como siempre te lo digo. Chao, chao. Somos más que una radio. NexaFM.com. 88.2. Españoles, soy Miguel Risque, gerente de grupo inmobiliario.